Bueno, estamos ubicados aquí en Lisandro de la Torre, Ruta 21. Ustedes recordarán, lo dice el cartel, entrega de patentes. No solamente era patentes, sino también para pagar el impuesto inmobiliario se entregaba desde aquí. Pero hay cambios. Hay cambios. Acá, por ejemplo, esta mujer está viniendo a retirar y el empleado municipal está diciendo ya no llegan. Se comunicó, hubo un aviso desde la provincia hacia los municipios y comunas que ya no se van a estar entregando los aforos para el pago de patentes o el inmobiliario urbano o rural. ¿Cómo se paga de ahora en más? Bueno, en lo que veníamos recibiendo, en el pie izquierdo, creo, de la boleta, aparece una credencial para poder pagar. Con esa credencial va a las bocas donde se puede pagar. Buen día, señora, ¿cómo le va? No hay más aforos para pagar. Sí, bueno, qué sé yo, yo todavía me manejo, ¿viste? Pero a mí me gustaba tener el papel e ir a pagar. Pero ahora, como me dijo que directamente vaya al Rapipago, sí. Bueno, no es un problema. Con la credencial que viene en lo que venía antes, digamos, para pagar. Claro, claro, yo justo traje y ahí vi que tenía la credencial, que ni me había fijado. Claro. No, pero no hay problema. El tema es recordar el vencimiento, ¿no? Claro, sí, pero como yo estoy tan pendiente... Sí, de los impuestos. Los jubilados somos así. No vemos la hora de cobrar para ir a pagar todo y lo primero que tenemos en cuenta, la mayoría. Es cierto. Es así. El tema es que, bueno, no tenemos el papel físicamente, ¿no? Claro. Hay que ir y pagar de alguna manera igual. Y nos decían 120% de aumento. Bueno, pero ya en la anterior también vino con muchísimo aumento. Sobre ese aumento. Ahora sobre ese aumento. Así nos decían recién, no lo podemos corroborar porque no lo tenemos, pero sí nos dijo una de las chicas que está trabajando aquí. Claro, yo ahora cuando vaya voy a ver. Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Así estamos. Vaya con mucha paciencia. Sí. Yo todavía... enfrentar las cuestiones de la vida. Yo todavía me alcanza, digamos, ¿no? ¿Viste? Tengo una pensión, una jubilación, bueno, y soy sola. Pero hay gente que no puede. Claro. Realmente no le da el sueldo, ¿no? No, un jubilado no. Que tenga una sola jubilación, no sé cómo hace. Y cuando hay mucho ir y venir a la farmacia y al médico, sí, ahí se pone cuestión difícil. Cada vez se hace peor. Qué sé yo. Y bueno, tenemos que tener fe que algún día se mejorará, aunque sea para los hijos y para los nietos. Es cierto. Nosotros ya tenemos la vida hecha, ¿viste? Y gracias a Dios estoy en pie y la sigo luchando. Que ya es mucho. Es mucho. Que ya es mucho. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que siga bien. Bueno, la opinión de una vecina que lo tomó de muy buena manera, por supuesto, ¿no? Antes lo que nos decía uno de los señores que estaba aquí es que, bueno, yo no tengo computadora para bajar los impuestos, ¿no? Y claro, es uno de los problemas más lógicos cuando uno llega a una mediana edad. Pero bueno, con este tema de la credencial se puede llegar a solucionar. Vamos a tratar de buscar siempre el lado positivo de cada pequeño o gran inconveniente que nos surge en la vida.